Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, todos y todas quienes nos acompañan miércoles a miércoles en este nuevo InfoClaxo en su cuarta temporada ya, aquí desde la casa de Claxo, al igual que tú en Buenos Aires. Y sí, cerrando un mes al que le llamamos marzo, mes de las mujeres, y que como tú bien relatabas, bueno, hemos ido recorriendo distintas dimensiones vinculadas a las desigualdades de género, a la temática de los feminismos en América Latina y el Caribe, y también visibilizando que es parte de la estrategia de este marzo, mes de las mujeres, bueno, las actividades de Claxo vinculadas al tema, conversatorios, libros, propuestas de investigación, propuestas de formación, por supuesto, actividades de comunicación y un largo, largo, etcétera. Y la idea es hoy, si te parece bien, bueno, tomar este último miércoles de marzo para mencionar una de las dimensiones que nos quedó pendiente y que creo que constituye bueno, uno de los temas quizás más preocupantes en materia de desigualdad de género y refiere a la autonomía física de las mujeres. Por supuesto que allí son varios los indicadores. Yo me voy a centrar principalmente en el que refiere a la violencia basada en género. Como dijimos durante la pandemia y como nos alertaban varios informes, principalmente del Sistema de Naciones Unidas, acerca de que la violencia contra las mujeres y las niñas evidentemente es una violación de sus derechos humanos de proporciones pandémicas. Nosotros decíamos, esta es la pandemia real, ¿verdad? La que no responde a una situación emergente como un virus en el caso del COVID, sino que es cotidiana, estructural. Y que, bueno, no se encuentran por ahora o no se han encontrado soluciones. Y es una violación de los derechos humanos, de las mujeres, de las niñas, que ocurre además a la vista de todos y de todas, en los espacios públicos y en los espacios privados. Recordemos que justamente para Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o violencia sexual. Y si agregamos a esta violencia física o sexual la dimensión del acoso sexual en el mundo, esta cifra es aún mayor. Efectivamente, según los registros de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, la UNODC, en América Latina están justamente 14 de los 25 países que tienen los índices de crímenes contra las mujeres más altos del mundo y que nuestra región es la segunda más peligrosa desde este punto de vista para las mujeres, solo superada por África. El último informe de UNDOC pone el foco en un fenómeno predominantemente, digamos, pone el foco en el fenómeno de los asesinatos de las mujeres y las niñas por razones de género. Y allí lo que se plantea es que el ámbito principal donde sucede esta violencia contra las mujeres, contra las niñas, es puertas adentro, en su propio hogar, en su propia familia. Las mujeres y las niñas se ven afectadas en todas las regiones del mundo de manera desproporcionada por estos homicidios, femicidios en definitiva, en el ámbito privado. Los últimos registros de esta agencia de Naciones Unidas hablan de las 81.000 mujeres y niñas asesinadas por razones de género en el mundo durante 2021. Y de esas 81.000, 45.000 fueron ejecutadas por su pareja o por algún familiar. O sea, prácticamente el 60% de los casos de esos asesinatos fueron cometidos puertas adentro en el ámbito privado. Por supuesto que aquí, digamos, hay que después hilar un poco más fino con las cifras y distinguir entre estos femicidios cometidos por parejas, parejas actuales o parejas pasadas, y los cometidos por otro tipo de vínculos familiares de esas mujeres asesinadas. Pero quiero destacar que efectivamente el grupo más numeroso
de quienes perpetran estos femicidios son las parejas actuales o las parejas anteriores de esas mujeres que refería recién. Nuestra región, siempre de acuerdo a este informe, se caracteriza por tener la tasa de homicidios, femicidios relacionados con la pareja más alta del mundo. En América Latina y el Caribe, las mujeres tienen mucha más probabilidad de ser asesinadas por sus parejas o exparejas íntimas que por otros miembros de la familia. Evidentemente que este tema del femicidio es uno de los problemas principales de la violencia basada en género, es el más agudo, pero claramente no es el único, porque como bien decíamos, esta violencia de género es una manifestación de las desigualdades relacionadas con el género que se impone a las mujeres y a las niñas a causa de su posición, subordinada, de su posición dominación en el sistema de género, en los sistemas sociales. Y, como bien hemos trabajado aquí, esto se expresa también en otras dimensiones, en la violencia física, la violencia sexual, emocional, económica, institucional, patrimonial, entre otras. Además, es importante también mencionar que justamente en los últimos años se empezaron a reconocer estas otras, entre comillas, violencias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas. Por ejemplo, la penalización de la interrupción del aborto, ¿verdad? Los países que penalizan a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, el acoso sexual en el ámbito del trabajo, el acoso callejero, el acoso digital o violencias vinculadas a expresiones de odio como pueden ser todas las expresiones transfóbicas y las expresiones antifeministas que tanto observamos también en nuestra región. Son muchos, en definitiva, los fenómenos de violencia que están fuertemente influenciados por las desigualdades de género. Uno de ellos también es el de la trata de personas. El 72% de todas las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niñas, y 4 de cada 5 mujeres víctimas de la trata son además utilizadas para la explotación sexual. Quiero además agregar una última mirada sobre este mismo tema vinculado a, bueno, a lo que Naciones Unidas determinó para este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, ¿verdad?, que era en torno a las cuestiones digitales, con esa consigna de por un mundo digital, inclusivo, innovación, tecnología para la igualdad de género. Bueno, allí también hay violencia, ¿verdad? Justamente podemos observar y en los distintos informes que se han dado a conocer en estos días se menciona esta dimensión de la violencia de género facilitada por la tecnología. Allí aparecen distintos ejemplos, ¿verdad? Bueno, con nombres que quizás no estamos tan acostumbrados a manejar, ¿verdad? Vinculadas al acecho digital, al grooming, a la difusión no autorizada de imágenes íntimas y otras formas de abuso que se producen en muchos casos en un entorno habitual, pero que son manifestaciones de esa violencia de género que provocan sin duda daños muy tangibles, no daños virtuales, y que no finalizan además cuando uno se desconecta de esos espacios, ¿sí? Allí hay un uso indebido, obviamente, de la tecnología digital que se expresa en estos nuevos tipos de violencia y nuevo tipo de delitos y que también suelen ser utilizados estos medios digitales, estos medios virtuales, para difundir los discursos de odio sexistas, los discursos de odio vinculados a la cuestión de género, también para difundir imágenes o figuras que cosifican a las mujeres y otros mensajes que naturalizan la violencia y digamos, la limitación en términos de los derechos de las mujeres. Creo que también tenemos que tener en cuenta
esta dimensión, quizás menos tangible concretamente, pero que sin duda es una forma de expresión de violencia hacia nosotras las mujeres. Me parecía que esta dimensión no podía estar ausente en este recorrido, Gustavo, que hemos hecho durante marzo, mes de las mujeres, porque además, insisto, es uno de los fenómenos más brutales en términos de desigualdades de género.